Bienvenidas a mi canal. Vamos a hacer un moño roseta en molinillo en color durazno y vamos a necesitar nuestro listón de 12 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho. Vamos a comenzar tomando uno dentro de nuestros listones y vamos a hacer este doblez. Volvemos a doblar hacia la parte de arriba y nuevamente hacia la parte de abajo. Como pueden ver, quedan como dos especies de casitas y nuevamente vamos a tomarlo con mucho cuidado y vamos a doblar esta parte de aquí. Esta parte de aquí la vamos a doblar hacia este lado. Sujetamos bien y nos debe de quedar algo así. Vamos a pasar el hilo y la aguja por la parte de abajo con mucho cuidado de no lastimarse. Pueden utilizar algún dedal o pedir ayuda. Y aquí tendríamos ya el primer pétalo. Nos queda así. Vamos a hacer nuevamente, por si les quedó alguna duda, vamos a sostener, vamos a doblar esta punta hacia aquí, doblamos hacia la parte de arriba y luego bajamos. Como pueden ver, quedan dos especies de casas o una M. Sostenemos bien y ahora esta parte de aquí la vamos a jalar hacia el lado contrario. Sujetamos bien y vamos a pasar el hilo y la aguja nuevamente. Y así vamos a hacer con cada uno de nuestros listones hasta llegar al último. Bueno, aquí ya está, aquí hicimos los 5 listones. Ahora simplemente vamos a jalar y vamos a unir el último con el primero de esta forma y con mucho cuidado. Y vamos a jalar lo más que podamos nuestro hilo sin llegar a romperlo y vamos a reforzar con un nudo o con un doble nudo. Cortamos el excedente de nuestro hilo y vamos a acomodar bien los pétalos. Y para la parte del medio ustedes pueden decorar a su gusto, pueden poner algún botón, alguna piedra o alguna figura en porcelana fría. Y este sería el trabajo final. Como pueden ver, es un moño bastante vistoso. Espero que les haya servido y que se animen a hacerlo y nos vemos en el siguiente tutorial.